En el marco de la presentación del Plan de Zona Libre de Frontera Norte, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente de México, habló sobre la intención del gobierno federal de desarrollar el país al máximo. En Reynosa, el líder de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, dijo que no tiene duda de que las cosas van a cambiar con el nuevo gobierno. Pues recordó que la corrupción ya estará tipificada como un delito grave, y lamentó que antes no lo fuera. Que nos dé vergüenza infringir la ley, evadir nuestra responsabilidad fiscal. Estoy seguro que esto va a cambiar, y además, va a ser delito grave la facturación falsa, entonces ya no va a ser lo mismo, el que facture falso va a la cárcel sin derecho a fianza. Vamos a poner orden. AMLO dijo que se busca lograr un crecimiento anual al doble del que ahora tenemos en el país, es decir, llegar al 4%. La instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador / es erigir en la frontera norte una cortina económica que eleve la calidad de vida de sus habitantes y aquellos que migran en busca de oportunidades para mejorar el bienestar de sus familias, Márquez Colín. Los inversionistas tendrán garantías, y enfatizó que ando podemos sacar adelante al país ni lograr un crecimiento del doble, como es el propósito, sin ella, y destacó que no se requiere únicamente inversión pública, sino también privada y externa. López Obrador dijo que el deseo de todos los mexicanos es la paz, objetivo para el cual es necesario el apoyo. El 80% de nuestra estrategia para garantizar la paz es el desarrollo, crecimiento, empleo, bienestar, atención a los jóvenes, fortalecimiento. Why Valores? La política de apoyo a la frontera, no voy a decir, no puedo hablar como antes, pero se los dejo. Tutorea, Dice at López Obrador _ desde Reynosa, Tamaulipas. Foto tomada mediante captura de pantalla. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook.